Brigachi con el doctor Marcelo Elizondo. Hola Marcelo, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Hola Martino, un gusto, gracias por la oportunidad de conversar. Bueno, eh, te queremos preguntar sobre un tema que vos seguís eh, muy, de manera muy puntual y desde hace ya muchos años, que es el de las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Sabemos que tiene 20 años ya estas negociaciones, son larguísimas, pero empieza a haber un tema que es definido. Eh, no de todas por todas partes, pero que hay una tendencia como un optimismo de fondo en estas negociaciones, en vista sobre todo de una cumbre que hay en Madrid a mediados de julio entre América Latina y eh, la Unión Europea. ¿Compartís esta, estas declaraciones, esta sensación un poco generalizada que hay? La sensación es que ha cambiado el contexto, efectivamente hasta hace algunos meses el escenario parecía complicado porque en Brasil la anterior administración de Bolsonaro no tenía una política exterior muy activa eh, la Argentina tiene sus resistencias en relación al acuerdo y en la Unión Europea estaban muy vigentes los obstáculos y las diferencias eh, básicamente a partir de requerimientos climáticos, pero entiendo que también por algunos prejuicios y algunas diferencias, sobre todo algunos países europeos como Francia o Irlanda. Pero parece que ha cambiado esto. Yo creo que se han dado distintas circunstancias para ese cambio. Una es el nuevo gobierno en Brasil. El presidente Lula es un propulsor del acuerdo y lo ha planteado incluso en su campaña electoral. Y el presidente Lula, si decide avanzar, arrastra al Mercosur. En segundo lugar, en la Argentina, que es el otro reactivo en contra, el gobierno del presidente Fernández está terminando su mandato y la oposición que podría ganar las elecciones está a favor del acuerdo. En tercer lugar, eh, creo que también Brasil ha cambiado en términos del gran obstáculo, que era la cuestión climática y la nueva agenda de Lula es más compatible con la europea. Y probablemente hay un componente adicional en Europa. Eh, eh, la geopolítica está reorganizándose en el planeta, sobre todo a partir de los acontecimientos de los últimos años, y creo que eh, la formación de bloques hace un poco más atractiva la posibilidad de un acuerdo con el Mercosur. Por lo que da la sensación de que ahora, aún con las resistencias que se mantienen en Europa, hay un clima más favorable, quizás no para el acuerdo entero, el integral, quizás para avanzar simplemente en la parte estrictamente comercial, que depende de la Comisión Europea, eh, todo el resto del acuerdo estratégico más integral tiene que pasar por los parlamentos de cada país en Europa, eso es más complejo, pero al menos en esa porción yo creo que se puede ser optimista. Sí, ahí eh, recordamos una declaración de estos días del canciller brasileño Mauro Veira que habla de una conjunción de estrellas muy favorable. Ahora, eh, por muchos años existió el tema agrícola y está todavía en la mesa, por supuesto pero fue como el gran obstáculo. Ahora, vos te acabás de referir, está el tema ambiental, que veo que del lado europeo está bastante en la mesa, en el sentido de que todo el cambio que vos explicaste de Lula en relación a Bolsonaro con el Amazonas, la pregunta es si ese cambio impulsado por Lula les va a, va a alcanzar a los europeos. Hay algunos países bastante firmes en este frente, por ejemplo, Austria. Eh, Creolanda, eh, Francia, etcétera. O sea, ¿no hay como un cambio en el sentido de lo que fue hasta hace unos años la agricultura empieza a ser ahora lo del Amazonas y alcanza lo que está haciendo Lula? Yo diría, seguramente los países que tienen una visión más reactiva en contra del acuerdo en Europa, los que has mencionado, sobre todo Francia, el más visible, pero has mencionado a Austria, Holanda y ya han habido otros, Irlanda, Polonia. Okay. Seguramente esos países mantienen sus reservas, pero han aparecido otros fenómenos. Por ejemplo, la guerra en Ucrania ha generado una crisis energética en Europa que no existía hasta hace poco más de un año. Y en el Mercosur hay un potencial aprovisionamiento de energía en el futuro. De modo que el tema energético, que no era relevante, ahora pasa a ser relevante y tiende a compensar las reservas en materia agrícola. Yo creo que hay algún otro eh, componente. Eh, la división del mundo geopolíticamente en bloques está exacerbándose y China ha manifestado mucho interés en Latinoamérica y creo que eh, un acuerdo de Europa con Latinoamérica eh, en este momento en el que China está más interesada en su región y en sus relaciones con eh, Irán o con Rusia y quizás desatendiendo Latinoamérica o no haciéndolo con tanta intensidad como hasta hace un año, es una oportunidad para Europa para evitar una relación en exclusiva, estratégica y preponderante de China en la región. Eh, por lo que no me parece que lo agrícola haya dejado de ser un obstáculo, pero es que han aparecido otros elementos que no estaban hasta hace un año, que empiezan a compensar ese obstáculo y hacer que la ecuación ya no dé. Eh, tan en contra. Y por supuesto en esto influye que la nueva agenda del gobierno de Brasil es menos eh, contraria a los intereses ambientales europeos. Por lo que yo creo que lo agrícola sigue siendo una, un problema. Pero ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero... Metémonos un poquito en este capítulo, que quiero engancharlo con lo que dijiste antes, que se podría, hacer, se podría avanzar el tema comercial al menos parcialmente, no en todo. ¿Cómo? Yendo a este meollo, que es... Eh, eh, comercio y, y sobre todo agricultura. ¿Cómo nos podemos imaginar esas negociaciones en Madrid y hacia qué vamos? Y otra pregunta vinculada con esto, hablando de Madrid. La presidencia semestral de, de, del bloque europeo en el segundo semestre del año por parte de España es claramente importante. La, la presidencia de España va a coincidir con la presidencia de Brasil. De Brasil, exacto, en... exacto. Creo que hay una confluencia. El acuerdo es, es estratégico y es integral, es un acuerdo con una enorme cantidad de componentes. Eh, hay una porción del acuerdo que es estrictamente relativo a las cláusulas arancelarias, a la reducción arancelaria, lo que es un acuerdo de libre comercio tradicional, y ese, esa, esa porción del acuerdo puede ser suscrito por la Unión Europea a través de instituciones comunitarias, porque, como sabemos, la Unión Europea ha delegado en las instituciones comunitarias la política comercial, que ahora es europea. Esa porción del acuerdo, ahora que se ha consensuado que puede llevarse a cabo lo que se llama split, bueno, tratar el, el acuerdo por capítulos. El capítulo comercial, que no necesita pasar por los parlamentos de cada país, porque son instituciones y materias que ya los países delegaron en las instituciones comunitarias, probablemente pueda salir más fácil aún con la oposición de los países que son menos favorables. Aún manifestando su oposición, no logran generar una mayoría que lo impida. Y creo que ahí hay un consenso en que, bueno, esa porción del acuerdo puede salir. Y luego, sí, en el, en el Mercosur requiere la aprobación de cada país. Pero creo que Brasil ejerce un liderazgo como para generar la adhesión de todos los demás. Ahora, los demás capítulos del acuerdo requieren una aprobación en Europa de cada Parlamento Nacional. Eh, hay cuestiones vinculadas con instituciones, con eh, prácticas regulatorias comunes, con cooperación. Bueno, allí, en esos temas que no son comunitarios, yo creo que va a haber más dificultad y probablemente quede pendiente esa aprobación de los demás temas que requieren la adhesión de cada Parlamento Nacional, porque ahí me parece que van a haber una buena cantidad de parlamentos que no van a estar a favor. Por lo que yo creo que es posible que ocurra lo que se llama split, una, eh, una separación y una aprobación de la parte comercial y el resto quedará en espera. Y eh, por el lado del Mercosur, los países irán adhiriendo y aunque sea con menos ambición que el proyecto original, eso podría ocurrir más rápidamente en el segundo semestre. Sí, hay. Eh, está clarísimo, porque aparte el tema de la aprobación de los parlamentos se habló mucho en los últimos años, ¿no? Como que se llevaba un acuerdo a nivel de, de técnicos o de gobiernos y después cuando bajaba el parlamento siempre estaba esta zona, esta sombra de, de los parlamentos. Eh, en los últimos viajes de funcionarios europeos diferentes, varios funcionarios europeos, digo vicepresidentes este, o los que son eh, los eh, encargados por áreas. Eh, estás emergiendo con fuerza, no quiere decir un nuevo tema, pero un tema del cual quizás hasta hace unos años no se hablaba tanto. Europa habla mucho de las materias primas críticas, litio, tierras raras, etc. Eh, he notado que en la agenda está muy en, en primer plano. Esto puede parecer obvio, pero me parece que es un tema que cada vez esté más central y hay mucho interés por parte de Europa vinculado también a lo que decías de China, que eh, todos sabemos es el primer partner de muchísimos países este, latinoamericanos. ¿Cómo es entonces el tema que nos podemos imaginar en este frente de materias primas críticas? En, en una respuesta anterior, Martino, yo decía que ha emergido en el último año la cuestión energética como uh -huh. un elemento crítico, que no era un elemento crítico. En los 20 años anteriores en la negociación bilateral. En una conversación con otros eh, representantes empresariales argentinos que tuve con un muy relevante embajador de un país muy importante, la Unión Europea, en Buenos Aires, este señor embajador dijo: a fines de febrero del año pasado, con la invasión rusa en Ucrania, cambió la visión que Europa tiene en relación al Mercosur. Hasta hace un año, el Mercosur era un potencial proveedor de alimentos y un competidor complejo agrícola. Ahora es un potencial abastecedor energético y eso es algo que no era tan relevante hasta hace un año, hasta la invasión de Rusia. De modo que yo creo que ahí hay un componente crítico del cambio. Por supuesto que además la guerra en Ucrania genera, como decía, esa exacerbación de la división del mundo en bloques y entonces, bueno, allí también creo que hay un componente estratégico en términos de quién es amigo de Latinoamérica y no dejar a Latinoamérica tan expuesta a la potencial alianza con China, porque Latinoamérica y en particular el Mercosur tiene en China un mercado muy relevante para sus exportaciones. Ahora bien, eh, cuando hablo de energía, por supuesto hablo de gas, Argentina tiene vaca muerta, hablo de petróleo, Brasil tiene petróleo y eh, hablo también de tierras raras, el, el, el litio como potencial eh, negocio. Digo potencial porque la mayor eh, reserva de litio en el mundo está... Eh, una zona del norte de la Argentina, el norte de Chile, el sí. sur de Bolivia. Compartido, claro, eso tiene sí. que transformarse en acto y eso requiere inversiones. De modo que yo creo que ahí aparece otro componente en relación a la, a la energía, incluso otras energías. Esta región del mundo puede generar energías limpias. Aquí hay sol, hay viento, hay agua. Se puede pensar en hidrógeno verde. Hay muchas opciones. Ahora que la energía es un punto crítico en el mundo, por lo que ahí aparece un, un tema adicional no sería ya el interés estrictamente comercial. Hay una oportunidad para la inversión de empresas europeas en la región, para la generación de una oferta energética que pueda ir al mundo y también a Europa. De modo que yo creo que hay, eh, eh, con la invasión de Rusia en Ucrania, un cambio de la relevancia estratégica potencial del Mercosur para Europa, especialmente por el tema energético en general. Clarísimo. Última pregunta. Un artículo tuyo de hace unos días en la prensa argentina, Economía 2023, un mundo difícil para la Argentina. ¿Cómo es eso? Bueno, eh, la Argentina, ahora pasando a un análisis más coyuntural, todo lo que hablamos antes era más estructural y de fondo. Uh -huh. En particular, la Argentina este año enfrenta un año muy duro. En primer lugar, porque, eh, bueno, tiene una economía que está fallando, con una altísima inflación, que va a estar en recesión y que... Eh. Además, tiene como un agotamiento de un modelo, un modelo de demasiado intervencionismo estatal, de mucho nacionalismo y proteccionismo y de gran desaliento al, al, al desarrollo del sector privado. Y ese modelo está agotándose y los indicadores ya lo están marcando. Pero aquí aparecen, en términos internacionales, problemas adicionales. La Argentina tiene en sus principales exportaciones. La oferta agrícola. Dos terceras partes de todas las exportaciones argentinas son o bienes primarios agrícolas o bienes manufacturados agrícolas. Y este año la Argentina está padeciendo la peor sequía de la historia. Y como consecuencia de eso va a tener mucho menos oferta exportable. De modo que ahí tenemos un problema. Vamos al mundo con menos oferta. Y además el mundo va a tener este año en el comercio internacional menos dinamismo que el que tuvo el año pasado. Probablemente los precios internacionales de los commodities, aún siguiendo altos, no serán tan altos como los del año pasado. Y. Adicionalmente, uh, el, los, los, los grandes mercados para la Argentina no van a crecer en sus importaciones de manera demasiado relevante. Las importaciones de la Unión Europea este año van a estar muy débiles, las de Latinoamérica van a decrecer en relación al año anterior, de modo que la Argentina va a tener un problema cambiario por menor ingreso de dólares comerciales, que es la principal vía de acceso a dólares que tiene el país, eh, por esta circunstancia coyuntural de menor oferta y una condición externa no tan favorable como la del año pasado. Bueno, panorama muy amplio. Eh, te agradecemos muchísimo, Marcelo Lizondo, experto en comercio y eh, atento seguidor de las relaciones internacionales a un nivel más global, no solo de comercio. Muchas gracias, Marcelo. Y Martín, un gusto. Gracias por la comunicación.